yo. Okay, pero como? Pregúntenle a él. No te lo vi. Oye, trabajamos para muchísimo y lo que sea. ¿En qué estamos pensando? El tronco estaba lleno de basura. ¿No ven ustedes que RJ nos está abusando? Creo que tú estás celoso de RJ. ¿Celoso? ¿Qué va? A ti solo te interesa aprovecharte de ellos porque son demasiado estúpidos para saber la verdad. Yo no soy estúpido. No, no quería decir exactamente. I mean, yo no soy estúpido. Acabaré con ellos. Ha ha ha. ¿Todo está listo? Afirmativo. Ensalada todo. Adiós, infestación de animales. Oh, ¿qué he hecho? RJ, ustedes tenían razón. No debería haberme llevado toda la comida. Creo que sí, estaba celoso. Frank, solo quería lo mejor para tu familia. Espera, ahora vuelvo. Oye, Gareth, ¿dónde quieres que pongamos la comida para la fiesta mañana? Por aquí, por favor. Y ten cuidado con los zapatos. Acabo de limpiar el suelo. Sí. Vern, creo que hay una manera de resolver nuestro problema. Sí, conozco un lugar tan lleno de comida que podemos recuperar todo en una sola noche. Genial, vamos. ¿Dónde está? Dentro de esa casa, ¿listo? Listo. Pero... Primero tengo que pedir perdón a los otros. Oigan, chicos, Vern quiere decirles algo. Es que... Lo siento mucho. ¿Me perdonan? Sí, Vern. Sí, sí, claro. Ok, escuchen. Este es el plan. Pusieron trampas. Aquí, 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 otro aquí, oh, aquí, aquí, no, no aquí, no, aquí, aquí, sí, aquí, y aquí. El plan tiene tres partes. Uno, apagar las trampas. Dos, meterse adentro. Y tres, salir con un montón de comida. Pero ese lugar es impenetrable. ¿Cómo entramos? El collar del gato nos abre la puerta. Sí, es cierto. El collar es como una llave que abre la puerta. Oh. ¿Y cómo conseguimos el collar? ¿Crees que el gato te lo dará sin problema? No, a mí, femme fatale. A ti. A mí. Sí, a ti, Estela. Vas a usar tus encantos femeninos. Lo dijimos. Mira, RJ, tal vez esa máscara te obstruye la vista porque yo soy un zorrillo. Por fuera, quizás, pero por dentro, tú eres una gatita hermosa. Venga. ¿Tijeras? Desodorante. Y corcho. Corcho, no te atrevas. ¡Ah! Ya está. Damas y caballeros, hemos terminado. Bueno, equipo, llegó el momento. Vamos con paso uno. Miren, todas las trampas están controladas por un botón. Hami, tú tienes que navegar las trampas y pulsar el botón, así apagándolas, ¿vale? De acuerdo. ¿Qué trampas? Ay, Dios mío, madre mía. Bueno, yo te ayudo. Sigue la luz roja. Bien hecho. Paso 2. Te toca, preciosa. Espero que sea un gato tonto. Miau. Miau. ¿Quién anda? Es de hola, yo soy una gata. Miau. Oye, fuera de aquí. Lárgate. Mi dueña no le da sobras a los gatos de la calle. Gatos de la calle. El collar. Oh, qué bonito collar llevas. ¿Puedo verlo de cerca? No te acerques.
No quiero contacto con criaturas del bosque. Son sucias. ¿Quieres decir que soy sucia? ¿Soy sucia? Escúchame bien, bola de pelo. No me arreglé para que un gato peludo pomposo me diga que es superior a mí. ¡Alto! Nadie me ha hablado así nunca. Pero me gusta. Pues créeme, yo te puedo decir más. Eres fuerte. Me encantan tus ojos. Son luminosos. ¿Mis ojos? Caramba. Sí. Oye, ¿tienes nombre? Sí, tengo nombre persa porque soy persa. En persa me llamaron Príncipe Tigres Macuachabas. Qué difícil. ¿Te puedo llamar Tigre? Se escuchan todos a sus puestos. ¿Sabes qué? Mi padre tenía una cara tan plana que apenas podía respirar. ¡Qué fascinante! Ven, te enseño mi juguete favorito. No, no, no. Yo quiero contarte la historia de mi vida. ¿Eso qué es? Es lo que respira todos los humanos. ¡Marche! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vámonos! No, solo una cosa más y necesito toda la lista para Vincent. ¿Vincent quién es? Es el pozo que me va a comer si no recupero su comida. ¡Aquí se! ¡Espátame! ¡Ay, lo siento! Tengo que irme. Esto no está todo bien. Estela, ¿dónde vas? ¡Estela! No soy una gata. Soy un... ¡Dorio! Sí, lo soy. ¡Prepárense! Estela, no puedo hablar. ¿En serio? ¿No te molesta? Es que mi nariz no funciona. ¿No puedes oler? ¡Qué maravilla! ¡A la puerta! ¡Corran, corran! ¡Ah! ¡Ahora los tengo! Ok, necesito algunas cosas de mi factor. ¡Qué maravilloso! Tú te llevas la comida y ellos el castigo. Vas a acabar igual que yo, y entonces tendrás todo lo que deseabas. Pero ya lo tenía. ¿Qué? ¿A ellos? ¡Qué va! Tú mismo lo dijiste. Eres una familia de uno. No los necesitas. Yo creo que sí. Y en este momento, me necesitan a mí. Así que, yo necesito esto! Familia, ¿quieres ser parte de nuestra familia, Archie? ¡Sí!